make me move, you make me dance, you make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. Pues aquí estamos, vamos con otro directito de Horizon. ¿Qué tal? ¿Cómo me oyes? He probado una nueva actualización. Sí, ¿verdad? Guay, espero que sí. En fin. Me oyes alto por eso, porque sí que es verdad que me ha dado un poquito de talk, porque sí que es verdad que he notado que en los últimos directos el volumen del micro se oía bastante bajo, no sé por qué. O sea, bastante no, o sea, se oía. Lo que pasa es que normalmente yo suelo tener la barra de sonido, ¿vale? En el móvil, por ejemplo, o en otros... Joder, vaya pelos. No lo suelo subir tanto, ¿sabes? Y esta vez sí que he tenido que subirlo, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, me ha aumentado solo un poquito, también te digo, la ecualización que tengo predefinida, la verdad. Bueno, la ecualización, no, el compresor, mejor dicho, está bastante bien optimizado, así que por mucho que yo alce la voz y demás, o sea, se me entiende y no se me desborda el audio, por así decirlo. Así que nada. No te oigo nada, Laura. Digo que se te oye muy bien y que el volumen está perfecto. Vale, pues ya está. Me fío de ti. Así que nada. Bueno, pues vamos a seguir con Horizon ya. Vamos. Vamos a seguir con Horizon, que la verdad que ayer me lo pasé muy bien, la verdad. Está guapísimo bien. El juego, me gusta mucho. Muy bien, sí. Y bueno, estamos a la expectativa también de la Play 5 Pro. Vale, ya lo puedo decir por aquí. Así semana, que ¿no? Sí, así que iremos probando cositas también, ¿eh? Ya iremos viendo. ¿Qué podemos probar? Pues el Rebirth, más. Bueno, a ver, hay bastantes juegos mejorados, ¿eh? Entre ellos el Horizon también, ¿eh? El Horizon Forbidden West, de hecho, ha subido un escalón, ya que lo tengo en PC. Ah, en PC, perdón, en Play.
Y también me gustaría probarlo. Un montón de juegos, el Spider-Man 2, el Stellar Blade. Sí, sí. El Stellar Blade también ha mejorado. Ahora hay mejores movimientos de pechos. Ya. Literal. Sí, hay un juego. Ay, te imaginas cuando se erizan, ¿sabes? Hay un juego que sí que es verdad que han dicho que va a tener una mejora y me gustaría mucho probarlo. El Demon's Souls. Demon's Souls sacaron un remake. Claro, es que este no lo has visto. Antes de los Dark Souls, ¿vale? O sea, es Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Antes de los Dark Souls, el predecesor de esta saga fue el Demon's Souls, que fue el primer Souls que sacó From Software. Entonces, ese Demon's Souls, que fue para la Play 3. Sacaron un remake. Y justo ese remake lo metieron en la salida de la PlayStation 5. Por eso que todo el mundo flipó. Y a ver, es buen juego, la verdad. Y tiene unos graficotes muy buenos. Es un buen remake bien hecho, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, como era inicial, le faltaba un poquito esa dinámica del Souls, ¿no? No sé, para mi gusto fue muy fácil. La verdad, los enemigos son fáciles. A ver, sí que es verdad que había enemigos normales que te complicaban un poco la vida. Pero ya está, poco más, no sé. Y se ve que han mejorado bastante el tema rendimiento, porque sí que es verdad que había algunas zonas que pues tenías el aguillo. Sí. Y supongo que a nivel gráfico, imagino que también, dado que este juego sigue siendo exclusivo de Play, no hay versión de PC ni nada. Así que bueno, ya iremos viendo a ver qué tal. Hombre, yo aún sigo teniendo la esperanza de que, dado que en la Play Pro van a mejorar juegos de Play 4, pues ojalá y algún día mejoren el Bloodborne, tío, que ahí ya lo tienen, ¿sabes? Total. Es una puta pena, la verdad, pero bueno. Es una pena, ¿eh? No se entiende, pero bueno. Yo tampoco, pero bueno. Enigmas del misterio. Total. En fin. Pues por nada. Al menos no esperemos, nos sorprenderá el con Bloodborne nuevo. Exacto. Pues nada, vamos al lío. Vamos a Horizon. Vamos a empezar con Horizon y vamos a seguir donde lo dejamos. Exacto. La camarita bien, por eso estoy como muy aquí. Aquí estoy en medio, ¿no? No estoy muy palo. Estás completamente en medio. Vale, pues ya está. Suficiente, me he dejado las gafas, no pasa nada. Estoy medio ciego, pero no pasa nada. Mi puntería será igual de buena. Exacto. Vamos al lío. Ay, coño, digo, ¿por qué no se oye? Ahora sí, joder. Y digo, ¿por qué no va? Porque claro, no he encendido el mando. Cositas. Incluye The Frozen Wilds. Es verdad. Esto, el DLC sí que no lo jugué yo, Quiero mirar a ver que todo esté como lo dejamos. Perfecto. Vale. Ah, y esto de pantalla completa. En principio lo tenía pantalla completa exclusiva. Vamos a poner pantalla completa exclusiva que le den. En principio no tiene por qué haber ningún problema, así que vamos a ello. Aquí estamos. Vale, nos quedamos justamente aquí. Vamos a seguir con la misión principal, que de hecho fue donde nos encontramos al... Iba a ser un poco racista. Al... Es que no me sale, lo siento, el negro, ¿vale? ¿Te acuerdas este? Ah, mira, aquí está. El... No, que oye, que es verdad. Espera, Barl, ¿vale? Nos encontramos con Barl y él nos dice que Sonia, su madre, ha conseguido escapar de la redada que le hicieron la tribu esta enemiga. Sí. Los tíos de rojo, ¿vale? Me servirá. Perfecto. Me alegro que te haya servido, Aloy. Perfecto. Oh. No tengo montura. Vale, pues habría que ir a por una. Pues sí.
tema habilidades. ¿Tengo para crear una habilidad? Sí. ¿Esto qué es? Reparo de monturas. Esto sí que lo desbloqueé. Vale, esto me lo voy a hacer también por si acaso. ¿Todo bien por eso? ¿Se ve bien, Laurich? Todo perfecto. De Loki. Ah, mira, aquí tenemos una montura. ¡Oh! Pack. Bueno, hay esa borrosidad, pero bueno, imagino que es por el pitre. Exacto. ¿No? Exacto. Perfecto. Vale. Vámonos. No sé por qué aquí se me hace como más fácil controlar al caballo. Aquí vienen, dice quién. Ah, vale. ¿Quién viene? Ah, vale, lo dice por la máquina quizás, ¿no? Vale, es que ahí hay más. Hostia, aquí hay un montón de máquinas, ¿no? Terreno de caza. Varl dijo que había buenas presas cruzando el río. ¿Es verdad? ¿Qué son estos? ¿Cómo eran? Pastador, es verdad. Tenían débiles contra el fuego. Vale. Y también se desmonta. Pastador. ¿Y este qué es? Vale, es otro pastador. Este es vigía. Vale, nada. De momento, nada que ver. Estoy explorando un poquito la zona, ¿eh? Vale. Ah, bueno, lo que estaba diciendo, se me hace mucho más fácil controlar el caballo aquí en el 1. En el 2 sí que era un poquito complicado, no sé. Es verdad, sí. Digo, a lo mejor era yo, ¿eh? Pero ya te digo, a mí... No, sí, los recuerdos que teníamos más dificultad. Espera, ¿cómo hago para ir hasta ahí? Vale. Pero no puedo subir por aquí, ya veo que no. Claro, esto era otra cosa que aquí en el 1, Aloy, no escala del todo bien, ¿sabes? Vaya. Bueno, no pasa nada, vámonos. Quería ir a por lo que está arriba, pero no pasa nada. Hop. Hop. Activamos hoguerita y vamos a hablar con este pavo. Atuendos. Podríamos cambiarnos de atuendo, ¿no? También. A ver, espérate. Esto es cazadora de hielo Banuk ligero. Un entretejido de cuero. Vale. En principio no lo puedo hacer. Superviviente. Esta armadura fue diseñada para resistir y proteger contra todos los elementos, como bien se comprobó en las extremas condiciones de la Tierra Sagrada. Cazadora sencilla. Esto es devora enfermedad Banuk ligero. Vale, esto es un poco rollo de chamán. Esta está guapa, protectora de Nora ligero. ¿Qué necesito? 15 esqui... 65. Ah, mierda, vale, pues vamos a vender. Tenía aquí esto. Solo voy a vender esta puta joya de locos. Voy a vender el pavo. ¡No, el pavo! Amuleto antiguo reflectante, humanos, vender... Ah, vale. Ay, coño. Atuendos. Porque las otras ya... A ver, están guapas, pero sí que es verdad que ya valen demasiado. Por ejemplo, esta está guapísima, tío. Esta también. Buah, esta ya ni te cuento. Protectora no era pesada. Protectora no era ligero. Va, me pongo. ¿Cómo lo ves, Laurich? Parezco rollo Star Wars, ¿eh? No está mal. No está mal. A ver, ahí. Ah, tenía modo foto, esto es verdad. Artesana. Sí, esto, estaba súper bien. Esto lo puedo equipar, sí. Vale, y de esta me puedo meter impacto. Electricidad, perfecto. Vale, atuendo. Este en principio, más 26% de electricidad. Vale, efectos. Me añade esto, vale. Le puedo meter algo aquí. Tela, resistencia cuerpo a cuerpo, sí. Ok, vamos. Ese hombre
no parece lograr. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. ¿Dónde? Este no, pero había una señal aquí. Señal desconocida, retransmisión en curso. ¿Qué cojones? ¿Esa señal? ¿De dónde procede? No me acuerdo qué era, pero bueno, vamos a hablar con este pavo. Guay. Ah, me acuerdo de esto. Habla por ti, forastero. Es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? ¿Un ladrón? ¿Un esclavista? ¿Un asesino? De los que dan mala fama a los asesinos honestos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí. Vale. Vale, vamos a robar. Esquirlas de metal. Guay. Vale, a ver, espérate. Misiones, tenemos misión secundaria. No, campamento de bandidos. Vale, esto era también necesario. El campamento de bandidos estaba aquí. Porque aquí... La otra misión principal, nivel 7, rastro de la cacique, por ejemplo, está justamente aquí. Vale, tenemos dos misiones. La primera es esta. Vale. ¿Qué hago? Espérate, déjame mirar secundaria. Voy primero por la secundaria, perdona, por la, el campamento de bandidos. Pero antes tenemos el cuello largo. Vale, voy a por el cuello largo primero. Esas ruinas deben vale. de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos, del mundo metálico. Vale, voy a bajarme del caballo. Hostia, aquí hay vigía y este es un chatarrero. Vale, te explicaré por qué, ¿vale? ¿Te acuerdas los torretas del Zelda? Sí. Vale, pues este juego se inspiró en eso y lo hizo a su estilo. O sea, no puedo decir que es un plagio porque, bueno, a ver, sí y no. Porque lo hizo a su estilo. Ah, mira, aquí está la señal que habíamos recaudado. Vale. Scott contra Frost. ¿Qué es esto? Vale, estos son... Bueno, estos son datos que tú puedes leer para conocer un poco más la historia del Horizon Zero Dawn, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer que el mismo juego nos lo cuente. Vale, ¿ves esto de arriba? Que se está moviendo. Sí... Ese es. Se acabó lo de viajar ligera. Vale, nuevamente vuelvo a tener poco espacio. Voy a asegurarme de que no haya ningún enemigo. Debe de venir de la cabeza de un cuello vale. largo. Un cuello largo. La forma de subir. Así se les llama. Vale. Rastrear rastro, vale. Hostia, espérate. ¿Qué coño? ¿Hay algo aquí? Oh, está adelante. Mierda, está adelante. Aquí. Vale, no pasa nada. Ya me lo cargo. ¿Qué dices? Joder, ¿cuántos hay? Vale, vamos por aquí. Beach. Este parece ser un buen lugar para saltar al cuello largo. Correcto. Espérate, ¿dónde está? Que no lo veo. Mierda. A ver si puedo dar la vuelta y... Mierda. Ya está. Casi he escapado. Vale. A ver cómo voy hasta aquí. Debería de ir. Y no puedo. ¡Aquí! ¡Píllate! ¡De locos! Ahora subir a la cabeza. Buah, flipa con esta, tía.
La primera vez que le hice flipé. ¡Qué guay! Estas son la manera de activar las torretas del Zelda, pues aquí es a su propio estilo. ¡Ostras, qué chungo, eh! Vale, ahora. Y lo tenemos que sabotear. Permíteme un momento y te dejaré en paz. ¿Ves? Realmente la cabeza de los cayelargos es como una antena y esto lo que hace es que te muestra todo lo que encuentra a su paso. Exacto, ¿ves? Y lo que vean las demás máquinas. Joder. Con esto ya tenemos acceso a toda esta zona del mapa, ¿ves? Y aquí vale. Tenemos el cuellilarco, tenemos hoguera, tenemos el del diablo que es esta ruina de aquí. Tenemos zona de... Esto es zona de... Vale, no me acuerdo qué era este bicho. Esto es una tribu. Campamento bandido, sí. De hecho, deberíamos ir aquí. Vale, pues sí, es un poco inspiración a las torretas del Celtino. Sí. Mira, esta es nuestra parada. ¡Vámonos! Nivel 9 alcanzado de Logs. Vale. Mi caballo. ¿Dónde está el caballito? Caballito. Ah, vale. ¿Y estas huellas de qué son? Pregunto, a hablar con Neil. Ah, vale, es el rastro del cuellilargo, coño. Ah, vale, vale. Vale, nada, nada. Mira, me voy por ahí porque por ahí veo que hay bastantes bichillos. Sube. No me jodas, sube. ¿No puedes subir? Sube, caballo, no me jodas. Tanta tecnología para esto, tío. Caballo, hostia puta. Me cago en la puta con el caballo de mierda. Serás un normal, tío. Que eres un robot, hijo mío. Vamos. Ahí sí que sube, cabrón. Registrar rastros antiguos, vale. Ok, vámonos. Vale, me parece que aquí está la misión de atacar vale, a la otra tía. La cacique sola cuenta los asesinos de la prueba. Quizá debería. Varl habló de unos bandidos en unas ruinas de metal. Ese debe de ser el sitio. Habrá que tener los ojos abiertos. Hablar con Neil. Neil creo que estaba por aquí. Vale. Aquí. Qué guapa la lluvia. Ya mucho, ¿eh? Me alegra que hayas venido. ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo interés común. Y llámame Neil. Mira allí. ¿Ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas. Pertúrbalas y ellos se escurrirán, como los gusanos que son. Bandidos. ¿Por qué han venido aquí? Los Nora tienen problemas. Los rumores corren como la sangre. Sin valientes que protejan la frontera, los asesinos se cuelan. Mi socio y yo los seguimos durante días. Era buen rastreador, pero se fue sin mí. Y eso que hablamos sobre esa imprudencia. Aún así, lo entiendo. Si esperas mucho, tus dedos anhelan el arco. Dime, ¿qué tal si los matamos a todos juntos? ¿Quién eres? Ni te conozco, ni tengo por qué confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero, con un arco, preocupado por el estado de estas tierras y un socio desaparecido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. Te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. Pues no tienes nada que temer de mí. Está bien. Vale. ¿Vale? Alguien debe impedir que dañen a los demás. Y lo haremos. Se lo impediremos todo, salvo gritar.
Adelante, ve primero. Estoy impaciente por ver de qué eres capaz. Joder, no veas cómo está la zonita esa, ¿vale? Sí, sí. Es la alarma. Deja que suene y vendrán más. Es un regalo. Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo, tienes a los presos. Vale. Vamos al lío. Qué puto bonito se ve, hermano. Sé que el paisaje es todo destruido, pero... Pliva, ¿cómo se ve? Vaya, aún es dura. Pues chulo. ¿Qué dices? ¿Por qué? No, por la cara, ¿sabes? ¿Qué cojones? Vale. Con lo que me gusta a mí el sigilo, tío, y de repente... No. ¿Qué dices? ¿Por qué coño? Ah, porque mira el idiota cómo está. Joder, y este es un profesional, tío. Menta y... Vestida, libertad. Toma. Este arquito iba bien contra los humanos. ¡Oh, hijo de puta! Mierda. Espera, no me jodas, ¿ha muerto? Ah, vale, no. Vale, está indispuesto. No pasa nada, que se joda. Pero, tío, es que ha sido de la manera más ridícula posible. Voy a acabar contigo. No. Perfecto. Oh. ¿Qué dices? Sí, tu rueda. Tengo otras, se exponen, muchachos. Voy a cambiar de arco. Pero cómo coño. Es que hay un montón, además. Ya. Debería de cambiar. Inflamable esto. Depósito de combustible, máquina de plomo. Depósito de combustible, vale. ¿Y si hago esto? A ver. Ah, pues no. No pasa nada. Podría pensar. A ver, ahí. Joder, sí que hay un montón, tío. Hay una, dos, tres. Cuatro. Es que si no.
Y arriba hay uno, ¿verdad? Sí. Sí. No. Uf. Por favor, dime que puedo matarlo. Ataque silencioso. Vale, es que no me acordaba cómo era el ataque silencioso. Ah, se fue por el otro lado. Vale. Vale. Ay, cómo me gusta esto. Vale. Ya solo quedan unos cuantos. ¿Qué es esto? Ah, vale. Es colgarse. Se marchan. Ahí hay algo. Caja de suministros, vale. He vuelto otra vez a la misma entrada, sí. Ahí están los prisioneros. Aquí no hay nadie, no, vale. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Hola? Vamos. Toma. Dime que te lo has cargado. Ah, vale, uf, menos mal. Esta es la alarma, vale. Vale, uf, menos mal. Ah, perfecto, ya estamos. Guay. Bien, aldea salvada. Perfecto. Está guay, ¿eh? Sí, habían como tribus mucho rebeldes que teníamos que apagar. Vale. A ver, ¿dónde está? Espérate, esto voy a desmarcarlo porque ya... Vale. ¿Qué pone? Habla con Neil. ¿Dónde está? El Neil este aquí. Buscadora. ¿Te rebajarías a hablar conmigo? Espera, ¿qué quiere este? ¡Qué honor! Yo... John. Alabada sea la madre. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí. Mis amigos y yo debimos echar a los bandidos de este campamento. Muchas gracias. De nada. Nos robaban y nos perseguían por la noche. Somos parias, no valientes. Estamos casi indefensos. Ah, ¿también son parias estos? Joder, sí. ¿De dónde eres? ¿Desde dónde habéis venido? Algunos llevábamos años vagando por las tierras sagradas. Vuelvo en un minuto, ya vengo, ¿eh? Vale. La aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos. Me avergüenza no haber estado allí, pero era un paria mucho antes de que llegaran los Karjat. ¿Estáis juntos? ¿Cómo habéis acabado juntos? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe. ¿Pero qué esperanza tenemos aquí? Fuera del abrazo, si estamos solos. No os estaba juzgando. Yo también fui una paria. Oh, perdóname. Haces bien en preguntar. Les convencí para que hablaran. Les dije que solo nos sentenciaron a ser parias, no a morir aquí. Un enfoque inteligente. ¿Por qué eres paria? ¿Convertiste en paria? Fui un idiota. Me negaba a obedecer. Nunca iba de caza. Prefería sentarme a descansar bajo un árbol. Discutía constantemente con mi familia. Me peleaba con otros valientes. Un día,
Una de las peleas fue a peor. Uh-huh. Un golpe fortuito. Fue mala suerte. Se cayó. Y no quedaba nadie para hablar por mí. Por eso me merezco ser un paria. Pareces diferente de la persona que describes. Espero serlo. Todos somos parias, pero debemos juntarnos para sobrevivir. El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil. ¿Nos dejarás quedarnos aquí, aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Claro, por supuesto. Esperaba que dijeras eso. Eres una inspiración para nosotros. Gracias. Ok, vámonos. Ah, bueno, ahora que lo pienso, es verdad. Tenemos aquí un mercader. Vamos a hacer una cosa que era lo que hacía yo antes. Vamos a vender toda la morriña que tengo. Como por ejemplo esto. Esto también, esto también. Vale, y porque justamente donde hay cadáveres por aquí hay más. Aquí. Vale, esto por ejemplo, sí. Esto por ejemplo también. Vale. Esquirlas de metal. Hay que sacar los cadáveres también de toda esta gente. Claro. Porque a veces encuentras tesoros y todo eso. Y esto va bien para venderlas. Y así sacamos, vale, pues, un dinerillo, ¿sabes? Perfecto. Como en la vida real, básicamente. El día a día. El día a día, exacto. ¿Ves? Y ahora hacemos vender y vendemos. Vendemos esta joya, esto. Esto de aquí también. Y diría que ya está de momento. No ha sido un puto bostezo. Pero muy sutil, sin importancia. ¡Fuerza! A ver. Vale, pues tenemos que hablar con el Neil este, de mierda. Pues vamos. Sí. Ay, caballo, me está esperando ahí. Ya, qué mono. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. A que sienta bien. Manténlo dentro un último suspiro y luego suéltalo. No encontré a tu socio. Lo mataron. No me sorprende, se estaba creciendo mucho cuando arrasamos el último campamento de bandidos. Pensé que estábamos de acuerdo, que disfrutaríamos de la matanza igual que del reto. No pasa nada. No hay nada en tierras salvajes que se nos resista a mí y a Voz de Dientes. ¿Tu arco tiene nombre? ¿El tuyo no? ¿Quién eres? No eres un viajero al uso. Tu armadura está hecha a medida. ¿Y por cómo coges el arco? Dije que era un viajero preocupado. Era soldado, pero lo fui antes de que hubiera una guerra, ¿entiendes? Busco en la armadura el punto donde clavar mi flecha. Ese es mi sitio. Y creo ocasiones para encontrarlo. Vamos, que eres un mercenario. Es como volver a casa. ¿Alguna vez has pensado en cazar máquinas? Ah, no tienen esa mirada en los ojos. ¿Quieres un asesino, ¿Los loco? ¿Los bandidos te hicieron daño? Joder, ha sonado un Nos poco. Nos hirieron sí. a todos. Su vida es asquerosa y así debe ser su muerte. ¿Entonces los cazas para ayudar a otros? No, no. Por deporte. No puedo esperar más guerras. La vida es muy corta y la muerte muy brusca. Matas a alguien de una tribu, represalias. Cazas un jabalí, quejas y desperdicias la carne. Pero los bandidos son muy violentos, siempre plantan cara y a nadie le importa si los matas. Pues por el bien común, es una actitud equivocada. No sé quién es peor, ellos o tú. Seguimos en pie, ellos no. Por tanto, somos mejores. Buena lógica. Hemos Exacto. acabado. ¿Aquí? Eso me temo. Pero vivimos en un mundo de ruinas que atrae a los bandidos como a la herida, a la infección. No dejarás que la infección se quede, ¿verdad? Nos volveremos a ver. Puede, si no hay más remedio. Si nos cruzamos de nuevo, reconoceremos el trabajo.
Vámonos. Campamento maldito. A ver, tenemos 3 puntos de habilidades. Vale. Golpe desde el cielo. Este me mola. Y ya está. Inventario. Vale. De momento bien. Artesanía bien. Vale, mapa. Misiones. Misión principal. Vale, sigue el rastro de la cacique. Y luego tenemos esta, pero es de nivel 12. Vamos a seguir el rastro de la cacique. De momento no tenemos ninguna más. Tutoriales, ya está. Vale. Sigue el rastro de la cacique. Nivel 10 alcanzado. Hostia. Espérate, entonces. Ah, vale, solo tengo un punto ya. Vale. Vamos otra vez a seguir el rastro de la cacique. Por aquí no todavía. El mundo en ruinas, tía, qué guapo. No puedo sabotear esa máquina. Pero si averiguara más de ella. Que no hacía falta que te bajaras, hija mía. Aquí debieron masacrar a la partida de guerra. Vale. Esto ya es otra cosa. Sangre. Los Nora consiguieron acabar con un corruptor. Es verdad. Hostia. Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por dónde se. Es el robot este grandote. Mira este lugar. Justo lo que decía Varl. Otra masacre. ¿Cuántas máquinas? Todas controladas por los asesinos. Enviaron una estampida cuesta abajo. Pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a más máquinas a por ellos. Sigue el rastro, no imagino. Sí. Ahí hay restos algo. De comida. Los asesinos descansaron antes de activar la trampa. Comer antes de una carnicería. Monstruos. ¿Qué? ¿Quién es? Hablar con el superviviente. Está ahí. Ah, no, coño, está aquí. Joder. Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Encontró Sona a los asesinos. Varl dijo que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los ha encontrado? Seguimos su rastro, pero no paraban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a ralentizarme. Así que la cacique me envió de vuelta para avisar de que no se había rendido. Entonces, ¿estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. No creí en un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los valientes de delante vengativos cayeron en la trampa. Perdimos a docenas. Si Sona no nos hubiera replegado, nadie habría sobrevivido. Chino de que es buena líder, entonces. Varl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Set del Diablo. Vale. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Varl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola. Pues así será, bitch. Y ya de paso me voy a volver a poner mi anterior atuendo. Que me mola más. ¿Y podemos modificarlo? No me deja modificarlo. ¿Por qué? Ah, artesanía, coño. Claro, es que es aquí. Seré gilipollas. Resistencia contra el frío y la electricidad. Contra el frío mejor. No sé, como que el traje este mola más, ¿sabes? Está muy bien hecho, en verdad. Sí. Es el traje original, ¿sabes? Guay. Vale, ir a la última ubicación conocida por Sonia.
Vale. Con permiso. En teoría estas máquinas no atacan, ¿no? Creo que solamente se asustaban. Sí, huyen. Espera, ¿qué? Joder. Vale, antes de que hables... Y tú también. Vale. Joder, ¡vamos! ¡Rápido, corre! Vale. No pasa nada. Joder. Toma ya con mi caballo. Ya ves. Una más. Venga, chuparla. Espera, hay algo grande. Ah, vale, hostia, qué susto. Hostia, qué guapo, ¿no? Ya ves, ¿eh? Qué bien se ve, tío. Pero voy a registrar un momento esto. Que aquí hay que recolectar todo. Qué guay el caballo, tío. Está muy guay, ¿eh? Sí, sí. Vale, a ver. Está cerca de aquí. ¡Ay, perdón! Vale. Que me aplasta. Vale, me pone que está aquí arriba. Esta que me dijo el mensajero. Cierto. Venga a subir, caballito. ¡Un pavo! Se detuvo. ¿A dónde se fue luego? No, pavito. Ay, no puedo creer. Tiene que haber un rastro, ¿no? Imagino, a ver. Espera aquí. Vigía. Ah, no. Investiga la zona. ¿Qué quieres que investigue, loco? Descolgarse, a ver. Ah, coño, claro. Deben de haber parado un momento. Sangre. ¿Y esto? Trozos de flecha. Los valientes preparaban aquí la munición. Vale. Ese viejo barco ha visto mucha acción. No lo habrán abandonado por las buenas. Sona sufrió bajas. Ya veo. Examinar o ver. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. Allí. Ah, no. Joder, con el puto vigía. ¿Esto qué es? Vendajes de heridas. El mensajero no fue el único que resultó herido. Podría haber un rastro de sangre. Debería probar con mi foco. Aquí. Y está hacia allí. Vamos. Vale. Vale. Huellas. De botas y sangre. Me da que nos separamos, caballito. Solo y sus valientes se dirigían a ese risco. Wow, qué puto bonito es esto, hermano. A ver, espérate, ¿cómo era esto? Modo foto. Hostia, qué fluido va el modo foto, ¿eh? Me cago, hostia, en la puta. Hostia, qué bonito. Profundidad de campo, brillo, hora del día, borde, adaptado, logo pequeño. Joder, qué guapo. Saludos. Qué saludos desde Soleado. Y lo de la expresión tiene, lo de la expresión. Me acuerdo que Aloy podía... Esto era en el 2. Inteñado. Ah, oh, nah. Campo de visión, rotar vista, modo precisión, ocultar al jugador, expresión facial, sí. A ver, hostia, tiene posado y todo. A ver.
Mira, ya verás, esto mola. Espera, perspicaz, brusca, desacuerda, inocente, expresiva, ruda, posado. Intrépida, orgullo, equilibrio, sin límites, ingenua. Toda wifi, ¿sabes? Qué guay. Toda sí, wifi. Super wifi. Y es con estilo ahí todo posando. Qué guapo, tío. A ver, espera. ¿Cómo hago para ocultar? Ocultar. Ah, vale. Ahí. Y espérate, ¿dónde está lo del logo? Logo pequeña. Aquí. ¡Ay, qué guapo! Creo que tengo la captura ya, ¿no? Sí, vale. ¿Seguro que quieres cerrar el modo foto? Sí. ¡Qué guapo, tío! Sí, el modo foto está muy bien currado, ¿eh? Me hace recordar mucho al Ghost of Tsushima este. Vale, sigue por aquí. Ya, en verdad, sí. Vamos. Te juro que me está gustando, ¿eh?, el juego. Mira que ya tiene sus añitos, pero la verdad que... Para lo innecesario que ha sido esta remasterización, la verdad que me está gustando. No, muy bien. Sí, sí, ha sido un buen momento para jugarlo. Lo que pasa es que tiene mala suerte, ¿eh? Porque tampoco es que haya triunfado mucho en ventas, pero... no sé. Un dientes cerrados. Ya, es verdad. Podría andar cerca. ¿Es un dientes cerrados este? Sí, es verdad. Y por aquí no hay nada, ¿no? Son animales, vale, lo que se ve ahí. Sí, qué loco. Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese dientes cerrados te habría hecho trizas. No creo. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Oh, ¿eres la cacique Sona? Por supuesto. Varl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo matar a una muerto. Máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Vale. ¿Cuál es el plan? Bitch. Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este risco. No mires abajo. El pecado de los antiguos está en ese terreno. Demonios corruptores. Sé cómo son. Demonios corruptores, sí. De madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetirlo. Espera, que guardo. ¡Me quemo! Bueno. Podría venirme bien. Hace horas ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número, pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Exacto. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excavan. ¿Entonces la incendiamos y luego? ¡Boom! Pues vamos a ello. Espera.
No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos, dispara. De acuerdo. A ver de qué eres capaz. Vale. No, solo tengo una eléctrica. Y esto, vale. Ya veo. Cuidado. Prefiero que me mate antes, ¿eh? Que no. Sí. ¡Por la sombra! Vale. Ah, coño, que se me vale. Sigilo. Ya. Vale, vamos otra vez. No pasa nada. Lo que no entiendo es cómo coño me he visto la bestia esta. Es que no sé, hay cosas que no entiendo, la verdad. Bueno, sí. ¿Hay alguien acechando entre la hierba? No, hija mía, si te tardas la vida, claro. ¿Qué quieres que haga, sabes? O sea, bueno. Ya, ya. ¿Qué haces, Aloy? Venga ya, tío. Ay, de verdad. Es que si no puedo hacer Dios. Nada, ¿qué coño quieres que Dios. Haga, tío? Me cago en la puta. O sea, voy, hago un ataque sigiloso. Me ven todos, hermano. ¡No! Vale. Uf. ¿Qué dices? Vale. Ay, por favor. Lucha conmigo. ¿Qué tenemos? No, 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 no. Quédate quieto, quédate quieto. Vale, exacto. Creo que ahora es el momento. Cuidado, viene. ¡Toma! Vale. Hostia puta. Vale. ¡Bajad la cabeza!
Vale, esto ya es otra cosa. Creo que es el momento de montar ya el alboroto. Vale. Perfecto. Están todos. Con temas vale, y la masacre sí. De la partida de guerra. Joder, ha costado, ¿eh? Si es necesario, perseguiré a esos miserables hasta bueno, el alcance guay. De lanza. Lo juro. Estás herida. No será como que se la hartaban demasiado mi rápido. Mi salud no te incumbe. Mi salud nadie no te incumbe. Duda de tu determinación. Será perra. Pero debes descansar. Se lo guías a la tía. Tienes razón, cacique. Joder. Toma, deja ahí está. Tus heridas cicatricen. Bar, ¿qué estás Ato. Haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Pero mamá... Y eso hice. Hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿O no tengo derecho? Tal vez debería... Bueno, a ver, se entiende porque está vengativa, claro. Recordemos que... ¿Cómo se llamaba, haz tío? ¿Bala? Era como su hija. Todos. Sí... Se falleció, sí. Vale, vamos a registrar cadáveres de la peña. Me he hecho esto sin hacerme, sin que me hagan daño, ¿eh? Ya, muy guay, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Si es que... No puedo a veces cargar con más. Hay que buscar el momento adecuado. Dijo el que pues empezó sí. A explotar cosas. A ver, espera. Joder, lo que me fastidia es lo de las flechas eléctricas, tío, que no... No puedo todavía. Investiga la excavación, vale. A ver, hay algo por aquí. A ver... Estos son un montón de máquinas. Estos son esquirlas y recursos. Puede que mi foco vea algo. Lo sé, güey, pero tengo que ver aquí. Resalta el rastro. Seguir el rastro del hombre, vale. Vale. Hay algo aquí. Ah, ¿esto qué es? Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos. Vale, he colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares. Ah, por eso Baral ha dicho que no están todos. Sufriremos las consecuencias. Exacto. Vale. Intendente Tirán, corto. Ya veo. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. Encontré algo. Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. Bueno, tienes a nuevo escadero. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita... Que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del Diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja. Con exploradores al frente, nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde allí. Vale. Es un buen plan. Te veo allí. Vale. Ah, está guay, tío. Mola. Muy guay. No puedo subir. Sube, caña.
La venganza de los Nora. Sí, de hecho ya lo tengo aquí. Nivel 12 y somos nivel 10. A lo mejor se nos hace un poquito grande esto, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, estamos probamos. Preparados. Exacto. Esquirlas, este que tiene. Ya tengo demasiado. Cuando dice lo de ya tengo demasiado es porque vamos ya muy cargados, ¿eh? Ya me imagino, sí, sí. Wow, mira esto. Es que, wow, qué bonito es, tío. Horizon Forbidden West es uno de los juegos más bonitos que he visto, ¿eh? Contando los anteriores que hemos hecho, claro. Claro. ¿Cuál era el que...? Ah, teníamos unos cuantos portentos gráficos, ¿no? Era el Ghost of Tsushima. ¿Y el otro, sí, cuál era? Es que no me acuerdo ahora cuál era. Wukong. Wukong, es verdad. Cierto, cierto, cierto. Muy bien, ahí te veo. Pues es que fue muy bueno, me gustó mucho. No, Wukong fue una puta pasada, la verdad. Mi caballo, me cago en la puta, me he vuelto a desconectar de él. Ay, pues nada, el Bluetooth ha fallado. El Bluetooth. No tengo espacio. Me gusta el sonido de los tambores cuando vas a registrar algo, en plan... Como que realmente estás buscando algo, ¿sabes? Ya. Hay galopadores ahí aquí. Vale. Hostia, eso está... Ah, coño, digo, eso de ahí está en llamas. Es el puto reflejo del sol. Hermano, flipa. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Yo pensando, digo, ¿es? ¿Hay fuego ahí? Ya, ya. Bueno, ahora se está haciendo de noche, ¿verdad? ¡Hostia, tío! ¡Qué épico! Muy bien, ¿eh? ¡Qué épico, hermano! Joder. Sí, sí. El reflejo del sol en el agua, tío. ¡Qué guau! Vale, ¿este lo hemos hecho ya? Sí, vale, sí. Vale, solo necesito un galopador. Vamos a por un caballo. Guay esto. Por aquí. Me hace gracia los pavos como se oyen. Vamos. Ir a los secos rojos. Vale, vamos por ahí. Puedo sabotear esa máquina. No hasta que sepa más sobre ella. ¿Has descubierto que era dónde? Ah, oh, vale. Un guardado manual. Nada, los bichitos esos no me preocupan. Bueno, bichitos, los... ¿Eh? Hierbas esos, robóticos. Sí. Porque solo huyen, no, o sea, no hacen daño. Vale, vale. Perfecto. Y los galopadores, a ver, también, pero sí que es verdad que a veces te atacan. Bueno, realmente la fauna es como la de verdad. Vale, esto es otra cosa. Estos eran... ¿Qué coño eran estos? Recolector ígneo. Buah, esto... Su cuerpo se inflamaba, pero sí que es verdad que costaban un huevo, ¿eh? Vale. Bueno, pero todo... Descubierto lugar de máquinas vigías, vale. Y luego están los... Ay, ¿qué coño he hecho? Luego están las... Los calderos. Hostia, eso, los calderos molaban un huevo, Laura, ya lo verás. Vale. Y ya verás por qué se llaman calderos. ¡No! ¿Qué haces? Espérate. Oigo la voz de alguien.
Hay alguien ahí, ¿verdad? Cangrejo, ¿y qué coño está pasando ahí? A ver. ¿Qué coño? Aquí estoy. Vale, estos cangrejos, cuidado porque eran duritos, ¿eh? Vale. Cuidado. ¡Corre! Vale. Vale. Nivel 11 alcanzado, mierda. Cuidado. Vale. Vale. No. No, 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 no. Mierda. Vale, no pasa nada. Ataca, caballito. Mierda. Vamos. Vale, esto era lo que me jodía. Y que encima se ponen como protector. Mi caballo ha muerto. Mierda. No. ¿Y el otro pringao que estaba ahí conmigo? ¿Dónde coño está? Pregunto. Vale, ¿con qué esas tenemos, zorra? Vale. Mi caballo ha muerto, ¿verdad? Sí. Vaya. Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Joder, no veas. He tenido que gastarme toda la munición. Y ya el pavo. Ves. Oh, mierda. Corre, 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 corre. Vamos. Debería de haber una zona de galopadores cerca de aquí. A ver. Con fuerza, electricidad. Debilidad. Vale. Vale. ¿Me lo hago? No creo. Da igual. Sí. Vamos, coño. ¿Qué? Es un comienzo. Pues le he quitado el escudo. ¿Puede ser? Sí, de locos. Vale, pues entonces ahora sí que no eres nada, perra. Ven aquí, zorrita. Ah, no, coño, sí que tiene el escudo. No. No me jodas. Vale, está aturdido. Las rocas, tengo que esconderme detrás de las rocas. Vale, ahora sí, guarra. Exacto. Ven aquí. No. Vamos. Vale.
Oh. Mira, pero porque la flecha se me va a tomar por culo, hermano. Vale. Mi caballo ha muerto y lo he vengado. Ya te daré uso. A ver. Lumbre por 20. Tengo 50 de lumbre, ojo. Ya tengo un huevo, tío. Lo que me falta es esto nada más, pero bueno. Vasija de metal. Me jode porque literalmente esto de lumbre me vendría de putísima madre, pero ya. Voy bien, o sea que... Debería haberme traído una carretilla. Voy a tomarme la poción y voy a pillar esto. Guay. Vale, aquí cerca hay unos como una especie de toros que no sé si soy capaz de... dominarlos. No, está más adelante, mierda. Estos son unos putos vigías. Y de hecho, donde me piden es ahí. La zona de los toros que está... Buah, está más para allá. Nada, igual, paso. Luego ya, si eso, pillamos. ¿Se le ve la ropa mojada a Aloy? Sí. ¡Hola! Sí. ¡Qué guapo! Muy bien, ¿eh? Puntazo, ¿eh? No me extraña, o sea, vamos, con la calidad gráfica. Sí, ya. Exacto. Es que no me sorprende, pero, o sea, literal. Claro, luego está el Stellar Blade. Que no. Bueno, y el final. Claro. Pero ves, ya el 1 no sé, tío. Es como que... ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡No jodas! ¿Qué dices? ¿2? ¡Ostras! Y para derrotarlo no necesito nivel 15. No, y tanto que no. Vale, tenemos que rodear la zona. Me cago en la puta. Porque justamente esta mierda está cuesta arriba, ¿verdad? Ish, ¿qué hago? ¿Cómo es posible? Oh, pack. Voy a tener que rodear la zona, me cago en la puta. Encima tienen un rastreador, tío. Qué perras. Cuidado, conejito. Vamos. Mira el conejito. ¿Puedo subir? Hostia, 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 espérate. Aquí hay un... Sí, pero este es un chatarrero. No me... Ahora. Vale, tú primero. Ven aquí. No, mierda. Vamos. Vale. Tío. Hijo de puta. Quita, coño. Vamos.
No, ¿qué haces, Aloy? Ahora. Vale, muertísimo. Y tú, aquí. Puta. Soy la puta Aloy, aquí mando yo, chaval. Total, mujer empoderada. Empotrada. A ver, vamos a recolectar hierbas para curarnos. Chispas, guay. Voy a comer hierba para curarme. Uf, no guay. Sé, tío, te juro que no entiendo por no qué no me, o sea, es como que este el joder, el Zero Dawn como que me engancha más, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Ay! No te muevas. No te muevas, 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 no te muevas. No, 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 no. ¿Qué coño he hecho, tío? ¡Dios, esto es culpa tuya! ¿Cómo? Si no te he dicho vamos, te he dicho aguanta. Corre, 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 corre. Vale. Uf. Lo que iba diciendo, que no entiendo por qué el Forbidden West, o sea, el 2, no me enganchó tanto como este, tío. Este, no sé. Toda precaución es poca. Mira que le di la oportunidad. A ver, bueno, sí que es verdad que llegué, avancé ¿sí? un poquito. Pero ya está, o sea, no... No sé, tío. Es que yo creo que este como que me marcó más, ¿sabes? Puede ser. Puede ser que sea eso. Ya te digo, a mí el segundo yo lo encontré pero demasiado es que, diálogo. Pero este es que no. puede ser que haya demasiada cosa secundaria y quizás por eso te desvíes un poco de la trama principal y no te enganches, ¿sabes? Claro. En cambio aquí una visión premonitoria. Ha habido misiones secundarias, pero tampoco eran tantas. O sea, realmente ahora mismo estamos haciendo la historia principal, la trama. Entonces como que si la trama es buena te engancha, ¿sabes? Luego ya viene lo secundario. Total, total. Y en el Forbidden West quizás fue un poco como que te lo pusieron todo de golpe. Tanto principal como secundarias. Sí. Sí, digo total. Yo, vamos. Pero los exploradores sí, sí. Me da rabia porque el Forbidden West, Laura, tiene unos paisajes más increíbles entonces que este. Unos enemigos no súper guapos. De acuerdo. Limpia los campamentos y los enemigos del anillo de metal. Y las habilidades no estaban mal también. Yo anulo las alarmas. Yo creo que de verdad, si me paso este juego, te juro que le doy una oportunidad al Forbidden West. Lo que tú empieces. Miraré guías si hace falta para mirar este el camino más rápido, ¿sabes? Sí. Yo lo que te digo, el Forbidden West lo tengo. O sea, mira, si podemos más adelante probarlo con la PlayStation 5 Pro, que se supone que en teoría debe ir de puta madre. La hora de matar, quizá de morir. Nos reagruparemos ahí. En la base de la torre más alta. Yo no quería apuntarme luego, a esto. Iremos vale. al anillo de metal y a por la venganza. A por la venganza. Rompemos el tabú. Honraremos a nuestros muertos. Limpiar y castigaremos campamentos. Al enemigo. Sangre por sangre derramada. Que la madre perdone nuestras faltas. Y si no, que desate su ira solo sobre mí. Ahora, a la batalla. Muy bien. Vamos. Saludar a Valiente Nora. El anillo de metal es donde está el peligro real. Lo sé. Muy bien. Pues a ello que vamos. Ah, por cierto, este juego tiene una armadura secreta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Que lo que tienes que hacer es ir explorando. No sé si era los calderos o era una. Me parece que eran las ruinas. Y te lo daban. Ya miraré, pero yo lo llegué a conseguir. Se consigue, obviamente. Creo que conforme vas siguiendo la historia principal, el mismo juego te lo va dando. Sí, porque yo quise encontrarla para hacerla antes y al final. Hasta que no te pases todo el juego. Hostia.
Hasta que no te pases todo el juego no lo consigues. Claro. Vale. Tenemos vigía corrupto y tenemos a 1, 2, 3 y 4 personas. Vale, déjame explorar bien la zona, a ver. Claro, aquí lo guapo es dejarte guiar por el foco, realmente, que es tu principal arma, por así decirlo. Claro. Aquí, bitch. Vale. Estaría guay poder ir hasta ahí, pero sí que es verdad que no sé si por esta zona se puede escalar. Si se puede escalar, ir hasta arriba y destrozar. Tengo un herido por aquí. No tiene buena pinta. Vale. Con cuidado. Hay uno que viene aquí, ¿eh? Aunque podría ser una cosa. Pero no sé si va a ser de demasiado... No. Me la juego para crear una distracción, a ver. Vale. ¡No! La cagué. Pensé que llegaba mi puta flecha. Bueno, no pasa nada. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo me han visto? En serio, hermano. Esto no era lo que yo quería. No, cuidado. Solo se mueren, ¿sabes? ¡Ah, coño! Que es un aliado. Me cago en la puta. Espérate que me van a matar. No podéis escapar de nuestra ira. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices tú, loco? Vamos. Hermano. ¿Cómo es que les rozan las flechas, tío? No entiendo. Cojones. Vale. Hijo de puta, los esquivan bien. ¿Te das cuenta? Hostia. Ya ves. Dios. Fieles valientes, apuntad bien. Me cago en su puta madre, hermano. Ay, de verdad, ¿eh? Esto ya es para flipar, tío. O sea, ¿qué coño pasa, hermano? Joder. Joder. Otro, ¿te das cuenta? Oh, por fin, coño. Vamos. Un regalo de la sombra. Y otro para ti. Bendita sea la madre. Uf. Tío, de verdad, a veces me pone de los nervios estas tonterías, te lo juro, tío. ¿Cómo coño? No es posible que le haya rozado no sé cuántas veces, tío. Para empezar, ya solo el hecho de que me hayan pillado. Pero bueno, eso ya no lo voy a discutir. No pasa nada. Por la diosa. Nivel 11. Nos estamos acercando al nivel, la verdad. Estoy a tope. Vale, guay. Sí, es que había un montón de explosivos para utilizar, tío. Si lo llego a saber, es que me cago en la puta. Es que, no sé, habrá sido una tontería. No me acuerdo cómo me han pillado, la verdad.
La verdad que no sé cómo cojones me han pillado. O sea, de repente veo que un pavo va y me ve. Yeah. Y yo estaba oculto sí, sí. entre las sombras. Y es como, pues vale. Vale, la siguiente zona, la más cerca a la que tenemos, vamos. Es esta de aquí. No puedo ir por aquí, genial. Vale, aquí hay uno. Vale, ahí, ¿quién es este? Vigilante Nora, vale. Toda esta zona está corrompida por lo que veo, vale. Pero déjame cargarme a este primero. Y luego la zona que está ahí es esa de ahí, vale. Vale. Si le meto un flechazo, a ver. Ya está. Más rápido. Vale. Tendría que dejar otra cosa. Destruir la alarma. Vale. Buah. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, pues vamos con todo. Sí, es lo que hay. Sí, sí. Calma. La hierba no se mueve sola. Mierda, me falta cable, joder. Una. Haremos como a Deadpool. Chuchan. Ah, pensé que iba a pillar alguno. Bueno, da igual, no pasa nada. Si tuviera cable, perfecto. Esto sí que lo mejoraron en el Forbidden West, tío. La capacidad de Aloy para escalar cualquier superficie. Ya. Bueno, tiene sentido que haya mejorado en el. ¡No, ¿qué dices? Nos atacan. Ya, ya. Por la puta cara, hermano. La putísima cara. Otra vez, sí, señor. Le ha rotado otra vez, ¿cómo no? Sí. Vamos. No veo nada. De verdad, tío, en serio, hermano. ¿Qué coño pasa ya? No sé. Bravo. No tengo ni puta idea de qué coño ha pasado. Puta cara. O sea, en plan de vale, ¿quieres pelea? Vale, pues vamos, peleamos. Todo lo que tú quieras, tío, pero es que no, hay cosas inexplicables aquí en este juego, te lo juro. Ya.
hierba se burla. En fin, ni caso. Volvemos. Ya está, bien visto. De puta madre. Vamos a por ello. No. Es que hasta me hace entrar en duda, tío. Ha explotado y no se ha muerto. Sin munición. Bueno, pues qué bien. Vale. Vamos. Vale, está muerto. Vale, este también. Vale. Concentra. Vale, hostia, te juro que no entiendo nada, pero bueno. Ya, no, pero bueno, tú sigue. Vale. Hicimos lo que hacía falta. ¿Quién? Ah, hostia. Hay un corrupto. Muerto. Vamos. Está hecho. Está hecho. Esto me había alejado. Vale. A ver si tienen más pociones por aquí. Vale, solo nos queda una. Una base y ya está. Vale. El proyectil de eco, esto no, esto es para otra arma, si mal no recuerdo. Lo que debería de comprar suministros, sin embargo, todavía no puedo. Habrá que recolectar mierda. Joder. Ya. Chatarreros, genial. Es que me... Vale. Vale. Guay. De verdad, la corrupción te hacía daño. Ya. Sí, sí. A ver dónde ha ido este. Vale, este tiene un recorrido largo. Va hasta por aquí, o sea que nada, hay que esperarlo. Vale. Ay. Bueno, intenso, divertido, con su trama. Chapo. No, está muy bien. Chapo, sí, sí, no le falta nada. Sí, sí, literal. Pensé que no se irían nunca. Y el doblaje es muy bueno. Eso sí. Sí, perfecto. Está súper bien hecho. Son como llenas el sonidito, ¿sabes? Sí. La bestia, casa la bestia.
artefacto. Vale. Quiero ver si puedo recolectar hierro. Me gusta mucho el paisaje, fíjate bien. Las parcelas de las calles. Sí. Hechas ruinas, un correo. Sí. Es una civilización antigua. Mira los edificios. Es que es muy, muy, sí, muy sí. bueno, tío. Mira, el coche ahí enterrado. Sí. El rollo de las sofás, pero más futurista todavía. Total. Ya lo usaré luego. Vale, vamos a por la siguiente zona. Aquí no hay nada, espérate. Coño, aquí hay alguien, vale. ¿No puedo entrar por aquí? ¿Qué dices? No. Toda la puta cabeza. Oh, qué lástima, porque ahora... ¡Pum! ¡Toma! Nivel 12 alcanzado. Vale. Árbol de habilidades. Puntería con equilibrio. Usa las armas a distancia cuando mantengas el equilibrio en las cuerdas. Discreta. Reduce más tu visibilidad ante los enemigos para agacharte. Vale, esta sí. Tú los ves y ellos a ti no. Exacto. Sí que hay unos cuantos, tío. ¿Y esto qué es? Caja de suministros. Ah, mierda, tenía que haber utilizado la otra habilidad, claro. Ahora es cuando dice Dios. Vale. Más que nada porque... Vale, espérate. Vale, muertísimo. Está arriba. Y hay uno ahí. Ahora. Se manda al otro barrio. No. Y aunque venga uno, hará pum. Yo me encargo de la... ¡Pum! Toma. Esto es todo. Oh. Ven aquí, guarra. Toma. ¿Qué es ese ruido? Vale. Ni idea. El caos. Espera, ¿qué es ese ruido? Vale. Mierda. ¡Pelea! Oh. Espera, ¿qué? Vale. Muerto. Puta cara. Toma. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Ah, mira, sí está aquí. Oh, de verdad, tío. Vale, coño.
Y este de aquí. ¡Ay! ¡No! Vamos. Vale. Creo que ya está, ¿no? Sí. Bueno, no lo hemos hecho mal, hemos sobrevivido. Guay. Vale. Ahora vamos a recolectar las cositas. Yo me comeré las hierbas para curarme. Aquí hemos acabado. Pase lo que pase, sé que descansaré entre las piedras, junto a mi madre. Tendré que descartar algo. Mira el pelo y la ropa de Aloy en la, con la lluvia, tío. Dios, qué guay. Está muy bien hecho, eh. Vale, suministros, perfecto. Y como me voy tan lleno, sí que es verdad que no. Si fuera un redoble de tambor. Básicamente, sí. Vale, vámonos. Vale, tengo que dar la vuelta. Ay. ¿Por dónde me he metido, loco? Bueno, vamos por aquí, da igual. Vale. Me hace falta mi caballo, tío. Lo echo de menos. Mira la torre más alta, vale. Vamos recolectando medicina para el camino. Vale. Vamos con la lluvia. Vamos con la lluvia. Ah, mira, ahí están. Exacto. Vale. Los campamentos ya son historia. Ahora toca el anillo de metal. Sus altos muros protegen al enemigo. Escalemos mientras nos disparan. Si llegan a detectarnos. Tengo otra idea. Hay una debilidad en su base. Si voy sola, podré aprovecharla. Si lo consigo, abriré una brecha lo bastante grande como para que toda la partida de guerra la atraviese. Es un buen plan, siempre y cuando te acompañe. Un cacique debería dar gracias por dos flechas impacientes por ser disparadas. Sí, Varl. Ve con Aloy como compañero de lanza. Pero estate alerta. Sí, cacique. Lo estaré. Adelante. Esperamos vuestra señal. Vale. Vale. Mira cómo hace Aloy con la mano. La lluvia. Sí. Qué graciosa. Dicen que el cosplay de Aloy es jodido, ¿eh? Hombre, ya ves. El peinado, la ropa. Lo guardaré para el camino. Lo que sí me gustaría es guardar. Un momento. Aquí hay una hoguera. Mira, empieza a mainar la lluvia. Locos. Buah, cómo se nota un huevo el paisaje, tío. Mira el cambio de clima. Es que, buah, se aprecia de maravilla, tío. Sí, 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 tal cual. Nada, ha parado de llover por la puta cara. Vale, pues tenemos dos opciones. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo dejamos aquí y continuamos mañana con el final de la asa de bar o lo acabamos ahora? ¿Cuánto quedará? No mucho, o sea, sería hacer otra incursión a una base y ya está. Pues como quieras. Lo que tú me digas. Lo dejamos aquí, sí, eso. Vale. Y lo continuamos mañana. Vale.
Vale, porque tampoco estoy seguro de lo que queda, la verdad. Pero yo diría que solamente es una incursión, o sea, una invasión a una base. Derrotar a los enemigos y ya está. Lo que pasa es que no sé si va a ocurrir algo en concreto. Bueno, ya sabes que está en este tipo de historias siempre hay un... Siempre hay algo imprevisto que ocurre en la historia y pues al final, mira. Vale, pues entonces lo vamos a dejar aquí. ¡Buah! ¡Qué guapo se ve, tía! Me ha gustado mucho, ¿eh? Me encanta, la verdad. He de decir que de los juegos más bonitos que he visto. Así que nada. Pues ya iremos haciendo entonces, ¿vale? Lo dejo hoy por aquí. Y mañana seguimos con más Horizon Forbidden West. Ay, no, coño, Forbidden West no. Horizon Zero Dawn. Es que me confundo con el 2, tío. Pero bueno. Pues oye, me alegro que te haya gustado, ¿eh? La verdad que a mí también me está encantando, ¿eh? Esta remasterización, la verdad que he de decir que chapo, ¿eh? Con la remasterización, muy, muy buena. Se aprecia tanto el juego. Tal cual. Pero bueno. Así que nada, pues nos vemos mañanita a la misma hora. Chaito.